¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más nos hemos venido a nuestros mercados, en esta ocasión al Mercado Virgen del Rosario, donde encontramos los mejores productos al mejor precio, la mejor calidad y los profesionales que nos van a atender, como siempre, con la mejor de sus sonrisas. No se pierdan hoy La Despensa. Desde muy temprano están trabajando aquí en el Mercado Virgen del Rosario para tenerlo todo preparado para que la gente pueda venir a comprar, a llenar su cesta de la compra como hacemos cada semana. Y hoy, dando un paseo por este mercado tan peculiar de nuestra ciudad y tan querido por todos, porque aquí la verdad es que se compra muy bien, hemos venido a este puesto, al número 30, Carnicería Miguel Piñeiro, donde Miguel, te veo trabajar mucho, mucha fuerza, mucha energía a primera hora de la mañana, ¿no? Sí, aquí estamos desde muy temprano preparando las carnes que se parten a diario. Y aquí tenemos una pieza de filete muy buena. Carne de todo tipo. Vemos que tenéis un escaparate impresionante. Carnes para todos los gustos, para todo tipo de dietas. Pero eso sí, carne muy sana, de primera calidad, que es lo que se encuentra aquí en el mercado, ¿no? Correcto. La carne se parte aquí a diario, viene a diario. Nada envasado. Tenemos arrete para los pucheros, unas costillas de ternera buenísimas, las fardas. Toda esta parte de aquí, digamos que es la ternera, ¿no? Ternera, sí. Uh-huh. Ahí tenemos algo de ibérico. Presita ibérica tan rica. Correcto. Para hacerlo en filetitos. Una carrilladita para hacerla quizá ahora. De ternera, muy buena. Y te hemos visto cortar antes costillar. Costilla, muy buena para el puchero. Aquí tenemos, partida de ahora mismo. Un rabito de ternera, una ternera pequeña. Menor. Las carrilladitas de cerdo, para hacer la guisadita. ¿Cuál es la carne que nos recomendarías, Miguel, para hacerla, por ejemplo, porque hay mucha diferencia entre carnes, ¿no? El cerdo y la ternera. ¿A ti cuál te gusta más, particularmente? A mí un entreco de ternera. Entreco de ternera. Bueno. Madre mía, qué pinta tiene. Partida ahora mismo, limpia, buenísima. Y ahora tenemos pollo. Todo fresquísimo. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, a mí me gusta muchísimo la presa ibérica para hacerla en filetitos, que es muy difícil de encontrar. Miguel, presa ibérica buena, de buena calidad, por ejemplo, en los supermercados, sí, cada uno es libre de comprar donde quiera, pero que es verdad que aquí en la plaza... Aquí viene fresco, aquí no tenemos nada envasado. Aquí viene a diario, más que lo partimos a diario todo. Uh-huh. Viene del matadero. Viene bien temprano y estamos aquí ya preparándolo. Uh-huh. Tenemos también cerdo normal, cerdo ibérico, los lomos, las chuletas de cabeza, las papaditas para las versas, las costillas, también de cerdo, buenísimo. ¿Qué diferencia hay, Miguel, entre la costilla de ternera y la costilla de cerdo? ¿Para qué vale una y para qué vale otra, por ejemplo? La costilla de cerdo normalmente la hacen guisada. Que sería esta, la costilla de cerdo, Uh-huh. La hacen guisado al horno. Y la de ternera, normalmente la echan para el puchero. Es para lo que aquí se suele utilizar, vamos. Uh-huh. Entonces podemos ver aquí la diferente, será la de ternera y aquí tenemos las de cerdo. Uh-huh. Y por ejemplo, el puchero completo a 4,50, un precio excepcional. Sí. La verdad que está bastante bien, se lo vende bastante bien. ¿Qué llevaría el puchero para...? Su salado, su trozo de jamón, el trozo de arrete, los garbanzos, un trocito de costilla también, que hace muy buen cardo, lleva todos los avíos.
Esto que tenemos aquí envasadito, que es un preparado que vosotros hacéis, que es, por ejemplo... Esto es costilla de cordero. ¿De cordero? Sí, las costillitas de cordero. Uh-huh. Una carne muy buena también. Sí, cordero también lo tenemos ahí. ¿Y la gente que viene aquí al mercado a comprar puede hacerte también encargos por teléfono? También tenemos bastante encargo por teléfono. Pero con esto de la pandemia, ¿verdad? Sí, habéis tenido que adaptaros. Por teléfono. Además de las carnes, Miguel, veo que tienes aquí también legumbres. También tenemos legumbres, tenemos lentejita, garbanza, habichuela. Ahí estamos viendo también al fondo que tenéis todo tipo de... Eso también, digamos que son los sabios del puchero, ¿no? Lo tenéis preparado ahí. Muy socorrido. Ahora en invierno lo que más se venden, puchero, los guisos, las berzas. Aquí lo tenemos buenísimo. Las babillitas para la plancha. Una sardita muy buena. Partido toda esta mañana. Para hacer, por ejemplo, al horno, ¿qué nos recomendarías, Miguel? Para los nalgos de cerdo. Siempre más tierno, un lomito muy bueno que tengo aquí, mira. El lomito es más bueno. Ese se mete al horno y con unas especias, buenísimo. Con un poquito de ajo, queda estupendo. Si queremos ternera, también tenemos. Tenemos butifarra de chiclana, morcilla de chiclana. Aquí tenemos la de ronda, que lleva mantequita, los choricitos ibéricos, el jamón curado para los pucheros. Bueno, un poquito de todo, ¿eh? Aquí tenemos, procuramos tener de todo. ¿Esto que tenéis aquí? Eso es menudo. Menudo, los callos. Sí. Preparados también. Precocinados, estos están precocinados porque lo tenemos fresco y precocinado, ¿vale? Son de ternera. Pero que así también es muy cómodo, Miguel, también porque rápido, bueno, son de alta calidad y te ahorras pues todo el proceso de prepararlo en casa, del lavado y todo eso, que es más trabajoso y así lo puedes hacer perfectamente. Incluso te llevan los garbanzos también de aquí, lo haces todo. También lo tenemos, los en tarro también lo tenemos. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en el mercado? Desde que abrimos, 20 años ya. 20 años, vamos a hacer. Y en tu familia, imagino, ¿qué tradición? Sí, mucha. La tercera tradición ya. La tercera generación. Sí. ¿Y cómo lo llevas? Bien. Un poco ¿te gusta tu trabajo? Pero muy temprano, pero bien, estamos bien. Bueno, un mensajito, Miguel, por último, a la gente que venga a comprar, que se anime, que estáis aquí de lunes a sábado. Estamos aquí desde muy temprano, que las carnes están partidas desde muy temprano. Y la calidad y los precios que tenemos, mejor que en cualquier lado. Que venga la gente al mercado. Inmejorable. Muchas gracias por atendernos. Venga, hasta luego. Y de la carnicería justamente enfrente nos hemos venido a la frutería, al puesto número 12, Manuela Vecilla, donde podemos encontrar frutas y verduras de todo tipo, de la huerta, frescas, de nuestra tierra y sobre todo para hacer pues, los mejores guisos en nuestra dieta. Yo siempre digo lo mismo, la dieta mediterránea, Manuel, que es la más importante, la más saludable. Hola, la que recomiendan los médicos. Buenos días. Buenos días, exactamente, es lo mejor que puede comer para estar con una salud buena.
Y además que no solamente es para, mucha gente piensa, voy a adelgazar, voy a comer frutas y verduras. Esto es para mantenerse en forma, con una salud buena, ahora que para tanto no nos hace el falta. El colesterol alto. Eso es, y las defensas ahora con el COVID, que tanto tenemos que estar bien de salud, ¿no? Para prevenir. Porque hay que comer bastante fruta y verduras. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo, frutas que podemos encontrar todo el año, como las manzanas, las peras, pero cada época tiene su variedad, ¿no? Exactamente. En verano hay más variedad de frutas que en invierno, pero no obstante, ahora mismo también viene fruta de fuera, como es el caso del melón, que viene de fuera, o la piña, que también son frutas que vienen de afuera. Fíjate que tenemos asociado el melón con una temporada más estival, el verano, ¿no? Y ahora podemos encontrar, todavía no es primavera y podemos encontrarlo. Exactamente, son unos melones muy buenos, vienen madurados muy bien y son muy dulces. Otra verdura muy típica de la época, hay que decir una cosa, en que hoy es lunes, aquí venimos, pues a veces venimos los miércoles, los lunes, pero hay días que hay menos cosas, evidentemente, porque venimos del fin de semana, ¿no? Y encontramos el puesto, pero está el puesto impecable, yo te lo digo, porque aquí da gusto venir a comprar. La alcachofa, los alcauciles, eso es típico de esta época. Típico, típico. Lo que pasa es que este año hay muy poquito alcachofa, y muy poco guisante y haba. ¿Y vamos, a qué se debe eso? Normalmente es que hay muy poca producción en la zona. Antes había más y ahora está viniendo y unos precios muy altos. Claro, se ha convertido en un artículo de lujo. Exactamente, el guisante fresco está totalmente en un artículo de lujo. Y las habas también. Y las habitas. Fíjate que eso antiguamente era como el plato, llegaba la cuaresma, se comía muchísimo y era barato. Sí, 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 porque prácticamente con 20 días tenemos que ir a Semana Santa y tiene unos precios bastante altos todavía. Pues hay que comerlo, hay que tratarlo como oro en paño. Háblame de las naranjas. Las naranjas tenemos es un producto. Sí, tenemos la naranja. Esta es una variedad Navelate. Es muy dulce, tiene una piel muy finita. Y es de aquí, es una de las últimas una de las últimas variedades. Se caracteriza por la piel muy finita y que es muy dulce. ¿Y esta sería de mesa o de zumo? Esta de mesa. Esta de mesa. Normalmente la de mesa tiene un dibujito aquí, el culito, que son las que se distinguen. Las de zumo son diferentes. Sí, porque muchas veces no sabemos, ¿eh?, cuál es una y cuál es otra. Las que tienen el ombliguito, estas son las de mesa, tiene un ombliguito. Y las que no tiene, pues son las de zumo. Y no vale para zumo, porque muchas veces. No, va, hombre. Puede sacar jugo, pero no es lo mismo. Pero no es igual, tiene más fibra. Y la otra variedad de este tipo de frutas, ahora pasamos a las manzanas, las mandarinas, ¿no? Que esta es una variedad, una mandarina, esta es una variedad, se llama Cleme Miel. Se caracteriza porque es muy dulce, no el mismo nombre lo dice, Cleme Miel. Es una clementina, una de las últimas variedades que han sacado y está muy buena, muy buena. ¿Y de dónde vienen estas clementinas? Esta viene de Valencia. Ajá. De Valencia, sí, la parte tierra, de Alicante. La tierra típica de las Alicante, naranjas. De Alicante, la parte de esa. Sí. Y bueno, ya pasamos a las frutas manzanas, que no pueden faltar en la mesa, manzanas y peras. Tenemos manzana, la pera de agua, tenemos el kiwi cepri, muy bueno, un tamaño bastante considerable. Tenemos la pera conferencia. La conferencia se está acabando la temporada, ¿no? ¿O todavía está...? No, la conferencia hay todo el año. ¿Todo el año hay conferencia? Todo el año. Igual que la manzana, igual que la pera, igual que el kiwi. O de una zona de otro, pero hay todo el año. Y en cuanto al kiwi, cuando vamos a lo mejor a una gran superficie y vemos que hay mucha variedad de kiwis y los precios varían, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Qué kiwis es el bueno? El kiwi tiene que ser un kiwi que esté madurado, que no esté muy duro, muy duro, muy duro. Que tenga un tacto que no esté como duro, porque si no es que no madura, te lo lleva la mujer y está tres meses el kiwi no se pone tierno. Y no hay manera. Tiene que ser un kiwi que tú le hundas con el dedito y se pueda comer. Que no esté pasado, pero que tampoco esté duro, duro. Y que no esté muy ácido, porque muchas veces el kiwi que no madura se queda ácido. Ácido, totalmente ácido. Tiene que ser un kiwi que esté madurado, bien madurado. Entonces está dulce. En cuanto a las fresas, por ejemplo. Tenemos la fresita de coní. Que me han dicho a mí que la fresa de conil es estupenda, ¿eh? Es muy dulce, muy dulce. Es una variedad que no es grande, no es el fresón grande, es una variedad pequeñita y es muy dulce, muy dulce. Normalmente la fresa de conil es muy dulce. ¿Es mejor que la de Huelva? Aquí entramos ahí en una polémica. Ahí entramos en la polémica. Cada uno defiende. Yo generalmente yo diría que la de conil es mejor. Me han dicho muchos lo mismo, ¿eh? Muchos detallistas me han recomendado, aunque la de Huelva es excepcional, pero sí que es verdad que en conil tenemos unas fresas. La fresa de conil es más buena que la de. ¿Y cómo andamos de precio? Normalmente este año ha tenido un problema la fresa. Normalmente tiene unos precios bastante altos todavía. Esta se vende a 5 euros el kilo, a 1,25 el cuarto.
es muy buena, es fresca, cogida de allí y es muy buena. Y ahí tenemos la garantía de que no nos vamos a encontrar, que muchas veces hay que decirlo, que nos encontramos en las bandejitas que en el fondo están como... Y que está totalmente roja. ¿Esa es la diferencia con la de Huelva? Sí, normalmente la de Huelva tiene aquí un trocito que está blanco. Esta está totalmente. Uh-huh. Aquí cuando compramos fresas, Manuel, las eliges, nos vamos a llevar fresas todas muy buenas, ninguna va a estar estropeada, esa es la garantía de comprar en el mercado. Esta es la garantía de vender directamente con tu cliente. Normalmente en la frutería son clientes más o menos habituales, que vienen una o dos veces por semana o cada 15 días y compran una cantidad. Y sabe, ellos saben que tú les vas a dar género bueno, entonces por eso vienen y repiten. Es que muchas veces merece la pena, porque a lo mejor hay quien piensa, bueno, qué cara es la fruta, ¿no? Porque hay verduras y frutas que se nos ponen al mismo precio que un pescado, ¿no? Pero hay también, lo barato sale caro, hay que decirlo. Es que si tú compras un kilo de fruta y del kilo de fruta tira la mitad de la fruta, ya te está saliendo el doble. No te compensa. No te compensa. Y tú te llevas una fruta que esté dulce, que esté madurada, que tenga sabor y que sepa fruta. Uh-huh. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para que el cliente se lleve lo mejor que hay en el mercado. Otra de las frutas, y digo fruta porque mucha gente piensa que es una verdura, pero el aguacate es una fruta. El aguacate es una fruta. Es una fruta, aunque se utiliza con salado, sobre todo en ensaladas, pero también es un producto difícil de comprar, Manuel, porque pasa como con el kiwi. ¿Qué aguacate se compra? Exactamente, el aguacate, porque normalmente tú vas a la gran superficie y siempre están duros. O están duros o están muy blandos y ya están terminados. Tiene que ser un que esté, tenga un cierto... Esto se caracteriza porque el color vaya cogiendo la tonalidad negra. Ajá. No negra, negra, pero un poco la tonalidad negra. Porque cuanto más negro, así se está pasando ya. Si claro. Se pone muy negro es que ya está pasado, que ya está demasiado. ¿Y el tamaño, por ejemplo, el ideal? Un tamaño medianito, tampoco ni muy grande ni eso. ¿Y hay alguna característica que nosotros podamos saber para distinguir cuál es el bueno? El mejor aguacate que hay es el Hass, se llama Hass. Y es no es fino, el fino no, es el que tiene la piel arrugada y esta es la mejor variedad que hay. Ajá. Tiene de lo mejor. Sí, porque has dicho, la piel, nos encontramos muchas veces el aguacate con la piel fina, totalmente suave. No, este no es de calidad. Es bueno que saberlo. Un aguacate que tenga la piel arrugada, que tenga su aguacate. Y el tacto, que bueno, eso ya vosotros sois los que os encargáis de cogerlo, porque claro, es muy delicado. Cliente, que no esté, que esté en su normalmente para comer uno o dos días, que no esté mucho. El aguacate también, que tiene un precio, suele ser caro, ya que lo compramos que nos funda, ¿no? Porque ¿cuántas veces metemos la pata? Lo compramos barato y luego es que hay que tirarlo y hay que venir aquí a comprar. Tiene que ser un aguacate que esté madurado. El frutero siempre nos va a recomendar lo mejor, es el profesional. Para eso estamos aquí, para eso llevamos mucho daño con el tema. Hemos venido de ver a nuestro amigo el carnicero que nos recomienda pues las carnes para hacer potajes, berzas, guisos. Y estoy viendo ahí unas habichuelas verdes con calabaza, que es un plato típico también de aquí, de la provincia de Cádiz. De la zona, que te vende mucho. Y está riquísimo, se puede hacer tanto con su pringa o como sin ella, con solo aceitito de oliva. Aceite de oliva, una patata, la habichuela... Y de la calabaza. Y queda estupendo. Y queda estupendo. No tiene por qué llevar también... Ahora, si le pone tocino, pringá y eso, pues... Tenemos un segundo plato, con moderación, pero bueno. Pero normalmente a mí también se puede hacer con la patata, la calabaza, la habichuela, y ya está. Y la habichuela verde también tiene muchas... Y le puede echar garbanzo, si le también, gusta con los claro, dos. Con las dos. O con guisantes, igual, hay gente guisante que se lo echa. También. Bueno, eso admite... Admite un poco de todo. La judía verde, Manuel, la podemos encontrar también de varios tamaños. ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gusta esta, la plana. Esta variedad se llama Perona. El nombre no te va a decir nada, pero es como se llama. Es una variedad plana, ni muy grande ni muy pequeña, y que tenga un tono verde, que no esté seca y que sea tierna. ¿No es? Y esa tiene la garantía también de que el hilito que tiene alrededor, esa es suave, esa no tiene esa... Esta no tiene el hilo. Eso es importante a la hora de solamente hay que quitarle los dos extremos y ya trocearla. Y la calabaza, bueno, una pinta excepcional. Y la calabaza también tiene muchas recetas, desde el postres hasta el salado. Hasta el puré. ¿A ti cómo te gustaba la calabaza? A mí me gusta con habichuela. Es como está muy rica. Sí. También sí, me la he tomado en puré, como una patatita o una cebolla, pero... Con esto también. Es una verdura dulce que... Y si solo le echa un poquito de aceite, para el colesterol viene bien. Excepcional. Bueno, y aquí tenemos el rey, digamos, de las verduras. ¿Por qué? Porque lo recomiendan mucho los médicos. Es anticancerígena, es muy saludable para todas las edades. Eso sí,
La coliflor es una de esas verduras que o la amas o la odias, ¿eh? A quien no le gusta no la quiere ni ver, pero a quien le gusta, es bueno, muy buena. Tiene muchísimas recetas y muchísimas formas de cocinarla. La coliflor es muy saludable, muy recomendable. Exactamente. ¿De dónde viene esta coliflor? Esta coliflor viene de Conil. De Conil también. De Conil. Normalmente la verdura o viene de Conil o de Sanlúcar. Normalmente son las zonas, porque más o menos aquí lo que viene la verdura es de la cercanía. No viene verdura de lejos, no vienen verduras. Claro. Muy poquita. Ahí podemos estar tranquilos de que sí, estamos sí. comiendo productos de la zona. De la cercanía de aquí, lo mismo de la parte de Sanlúcar, Sipiona, que se dedica, uh-huh. o la parte de Conil, que también se dedican al tema de la huerta, tiene puerro, zanahoria. Bueno, sin embargo, no las zanahorias que las tengo aquí atrás, estas zanahorias vienen de Sanlúcar, que son de las arenas. Son una zanahoria que es lisa. Que una, entonces, como la tierra es arenosa, pues esto le va muy bien el cultivo este. ¿La podemos distinguir? Si nos enseñas el truquito, tiene que ser de ese tamaño, esa textura. Tiene que ser una zanahoria que sea un tipo mediana, que sea lisa, que no tenga arrugas y que esté tierna. Estas son zanahorias tiernas. No es la zanahoria que vemos en los supermercados de bolsa, que son diferentes. Y el sabor no tiene nada, no que, tiene ver, nada ¿eh? Que ver, hay que decirlo. Esta tiene un sabor excepcional. Hablando de Sanlúcar, el rey de la huerta, la patata. La patata. Que también tiene su sello de identidad. Exactamente. Está arenosa, tiene un sabor esta especial. Esta es la patata de Sanlúcar. Una patata que tiene su arenita característica. A mí me gusta la patata esta, la tipo larguita, que es una tipo que se llama punta. Entonces es una variedad que sirve para freír, sirve para guisar y para todo, para cocerla, para aliñarla, para... Para todo lo que quieras. Sí, porque la patata muchas veces se pone en los cartelitos, ¿no? Patata para freír, patata para cocer, sin embargo, esa patata vale para todo. Esta que yo tengo ahora mismo vale para todo. Otro producto también típico de Sanlúcar es el boniato, que también es el mejor que hay en sí. la zona. Que muy es bueno, muy bueno. La boniato, patata, vamos. La patata. Uh-huh. Y bueno, y el tomate de Conil, supongo, ¿no? El tomate lo tengo de Conil, tengo aquí el pera. El tomate pera, un tamaño bastante considerable, es rojo rojo por dentro. Que es el más socorrido para todo, ¿eh? Este te puede servir para hacer los sofritos, para hacer el salmorejo, para hacer tomate frito. Para ensalada, rodajita para el pan también, con su aceite de oliva. Para el pan, para todo. Y los pimientos Tengo también. Tengo un pimiento que es un pimiento medianito, no un pimiento grande, un pimiento medianito. Y está fresco y muy bueno. Estupendo. Te puede servir para aliñarlo, para freírlo, para asarlo, para todo. Y luego, bueno, si ven ustedes ahí en esa zona, es lo típico, la típica receta del pisto, ¿no? Exactamente. Tengo el calabacín y tengo la berenjena. Calabacín y berenjena, y con tu pimiento verde, tu pimiento rojo y... Quien quiera que le ponga cebollita también, claro, ya se va al gusto. Y su huevo, que no falte. Exacto. Pues es un placer hablar contigo con gente que sabe, ¿eh? Porque ojo al dato que venir al mercado no solamente es encontrar los mejores productos, sino también la sabiduría de quien lleva aquí, pues imagino que toda la vida trabajando, ¿no, Manuel? Pues yo llevo, la frutería esta llevo yo, yo empecé cuando ya el mercado llevaba varios años abierto, porque había un hombre que se jubiló y entonces me dio el traspaso y lo cogí yo. Empecé de primera, que me costó más trabajo porque ya todo el mundo llevaba varios años, pero vamos, a poquito a poco... Pero tú venías ya de haberte dedicado a esto. Yo estaba relacionado con la agricultura. Ajá, bueno, pero no era frutero, mi generación no era frutero. Mis padres estaban relacionados con la agricultura, pero no. Pero vamos, sabía algo del tema. Porque hoy día a mí algunas personas me dicen, ponemos una frutería, y digo, ¿sabe algo? Se puede aprender, pero... Es que es difícil. Todos los oficios hay que aprenderlos, hay que aprender. Que no se viene, no se nace con la ciencia infusa ni con los conocimientos adquiridos. Hay que aprenderlo y sobre todo no hay que valorar otros trabajos por encima de este, porque vender fruta y verdura y dedicarse a la carne, al pescado, a toda la alimentación requiere estudio, requiere dedicación, requiere muchos años de experiencia. Exactamente. Conocer el género, conocer la durabilidad de los productos, para qué se utilizan cada uno. Estos son productos perecederos, esto no es una botella o un plato que lo tiene tú ahí todo el tiempo que quieras. Esto son productos perecederos. Es complicado, desde muy temprano, trabajando. Entonces, y tú tienes que tener aquí un beneficio para tu trabajo, si no, no hacemos nada. Y unos gastos que tiene, mantener un puesto tiene unos gastos. Un mantenimiento. Un mantenimiento, hay que mantener la limpieza, la basura. Esto. Intentar entonces, sacar también todo el género, ¿no? A diario, porque claro. Tiene que ser, tú sacas y que el cliente se vaya contento. Uh-huh.
¿Y cómo han sido estos meses tan duros? Generalmente, bueno, ha sido duro porque cuesta trabajo, porque ha venido menos gente. Las personas aquí vienen muchas personas mayores, las personas mayores no han podido venir por el tema, porque les daban miedo. Entonces le ha costado más trabajo, pero vamos, a poquito a poco, se parece que la cosa va un poquito mejor y esperemos que esto se termine una vez. Seguro que sí. De todas maneras, has vendido a domicilio, ¿no? También. Yo he vendido algo a domicilio. No mucho, pero algo he vendido a domicilio también. ¿Y el cliente fiel sigue siendo...? Sí. Yo normalmente la clientela que tengo son clientes fieles, que te vienen y te vienen una, dos veces en semana o cada 15 días y haces tu compra, te la llevamos y ya está. Aunque vengas de tradición de agricultura, que mucho tiene, evidentemente es la base, ¿no?, de lo que tenemos aquí, que duda cabe, la agricultura, pues tú te dedicas ahora a vender los productos que se han cultivado. Las próximas generaciones, Manuel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo no lo sé veo? Si tienes hijos que se quieren dedicar a esto. Tengo hijos y en principio no se quiere dedicar a esto, en principio. Lo que pasa es que a unas malas tendrá, él sabe del tema, pero ahora mismo está ejerciendo otra cosa. Pero hay que apostar también por esto, ¿eh? Ya. Que tenemos que seguir teniendo gente como vosotros aquí. Pero que cuesta. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana y esto cuesta. Cuesta, la verdad. Y estáis aquí hasta las 2 y pico de la tarde, o sea que son muchísimas horas. Hay que darle el valor que se merece a los detallistas. Esto cuesta, porque esto un día, un año, otro año, y esto cuesta. Uh-huh. Y después tiene que estar aquí 6 días a la semana, que también tiene que estar 6 días a la semana, y son muchas cositas que él me ve a mí y dice, yo en principio no quiero seguir con lo que tú estás llevando. Ahora lo que pasa es que, claro, las circunstancias lo veremos en su día. Ya. Pues nos encantaría que los mercados no se acabasen, perdurasen, porque es verdad que sí, que hay grandes superficies, empresas que se dedican, los grandes supermercados, pero venir a la plaza a comprar, eso es una maravilla, no se puede perder. Es bonito, los mercados es muy bonito y el público, vamos, es bonito porque la tradición tiene que seguir. Pero está ahí el tema. Estamos ahí, a ver si podemos mantenerlo algunos años más, décadas, diría yo. Sí. Ojalá que sí, que los chicos, los niños y niñas que vienen con sus padres, por ejemplo, pues un sábado por la mañana a comprar, vayan creciendo en esa cultura de venir al mercado, porque si se quiere uno alimentar bien, qué duda cabe que se tiene que poner en las mejores manos. Y vosotros estáis aquí para eso. Claro, para eso. Muchas gracias, Manuel. Encantado. Hasta otro día. Muy bien, gracias. Y que vaya bien la mañana. Esperemos que sí.